Super Hugo presenta un video. No pondré más relleno, es hora de la ruleta. ¿Qué mejor forma de comenzar el video que con una película de Disney? Sí, esta película es de Disney. El diario de Greg es una película inspirada en los libros del mismo nombre. Como la primera película fue un éxito, un año después sacaron la secuela. Ahora con más enfoque a la familia, mayor duración y Rick Roy. No, esto no es un edit, es real. Bueno, antes de ponerme a hablar de la película, hablaré de la película, o sea un resumen. La película básicamente trata de la relación de Gregory y su hermano, Rodrigo. Primero los padres se van de viaje y se llevan al Chivón. Si vieron la primera película entenderán, dejando a Gregory solo con Rodrigo con la excusa de que fortalezcan su amistad. Bueno, una cosa llegó a la otra, y al final Eric encierra a Gregory y su amigo que no me acuerdo cómo se llama en el sótano, mientras Rodrigo hace una fiesta en la casa. Una noche de borrachera y un Rickroll después, el Chivón como se comió un tamal expirado, los padres tienen que volver a casa a la velocidad de la luz, y los hermanos limpiar toda la casa a la velocidad del sonido. Al final lo consiguen, pero el padre, como tiene un sexto sentido para identificar travesuras, comienza a sospechar. 1452 palabras y un viaje al Hotel Foster. Luego, los padres descubren la fiesta por un error de Gregory. Después de descubrir que cambiaron la puerta, castigan a los dos y Cartman ya no confía en Gregory. Swing is your mark.